¿Cómo están, amigos? Soy Mariano Kloss, acompañado por quien más sabe de fútbol, el doctor Fernando Niembro. Hola, Mariano. Qué felicidad. Un gran partido tenemos por delante. Y bien, señores, empecemos entonces. Rodríguez. Arroel. Traba, presiona y recupera el balón. Tejada. Oslin Mora. La manda a los de arriba. Ese balón fue directo a las manos del arquero. El pase. López decide abrirla por la derecha. Rodríguez mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Rostain la tira lejos de su campo. Abre muy bien la defensa con este pase. Quedó habilitado. Qué buena pelota. Ahí está el cabezazo. Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. Rodas. López. Lindo pelotazo largo por afuera. La juega por afuera, gran pase. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Manda la pelota hacia adelante. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. Arismendi la juega bien hacia adelante. Renato Rojas. Sandoval. La juega profunda. El pase no prospera. Está impreciso hoy. Rodríguez tira un pase largo hacia adelante. Rodríguez interviene y corta la chance del rival. Renato Rojas, un pase fuerte hacia adelante.
despejada. Por el momento no pudieron sacarse diferencias. Renato Rojas. Se la saca de encima. Márquez. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gran centro. Rostain. Márquez. Pasa al hueco. Atención. A ver si aprovechan el espacio. Nos vamos al descanso final del primer tiempo. Mariano, este equipo es terriblemente defensivo. Jugaron un partido muy malo, en especial los delanteros. Suena el silbato del juez y comienza la segunda mitad. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Es un pase que rompe la defensa. Abre el juego y lateraliza el ataque. Le pega desde ahí. Al final, el arquero no tiene problemas. Esta no es una tajada cualquiera. Sandoval. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Adelanta bien el balón. La juega por afuera, gran pase. Tello. Se están haciendo esperar los goles. ¿Llegarán todos juntos en el final, me pregunto? Un pase más. El equipo atacante sigue buscando pegarle al arco. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¿Le aguantará? ¡Le pega! Rostain. Rostain. La juega hacia arriba. Dentro al arco. Vuelven a tener la posesión. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. La agarró genial. Ahí está. Qué buena atacada del uno. En ningún momento levantó la cabeza. Fue puro instinto. Le pegó fuerte y seco. Bien al medio de la pelota. Esos tiros suelen elevarse y bajar súbitamente antes de llegar al arco. Esta vez no pudo ser, pero es un llamado de atención. Magnífico lo que hizo. Tejada. Tejada. Busca atacar por el lateral. Palacios. A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Todavía hay tiempo. De Jesús es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa.
intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡De Jesús! Los jugadores tienen coraje para seguir buscando ganar este partido, Mariano. No se conforman con el empate. No tenemos que quitarle ese mérito que tienen por intentarlo. Gran pase a través de la defensa. Oslin Mora la juega hacia atrás. ¡Atención! ¡Gran oportunidad! ¡Uy, uy, uy! ¡Por poquito meten la pelota! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Tenemos cambios en los dos equipos. Ingresa para tratar de cambiar el resultado. Tello. Cambu. Vargas puede generar peligro si la baja. Álvaro Ampuero. Axel Moyano. Cambu. Es todo por hoy, amigos. Así están los técnicos saludándose después del silbatazo final del árbitro del encuentro. Ambos equipos se defendieron con mucho orden, con criterio. No dejaron fisuras en ninguna línea y muy buena actuación de los arqueros. No creo que estén muy satisfechos con el resultado, pero ante la imposibilidad de ganar, también es importante no perder.